Buenos días y bienvenidos a MundoDesconocido.es. Hoy traemos un tema diferente, y no por ello misterioso. Es sobre un tesoro. Un tesoro que nunca fue encontrado, aunque sí fue buscado afanosamente por la gente. Ya hemos hablado de otros tesoros en Mundo Desconocido. Hemos hablado de tesoros que se encontraban enterrados y que nunca llegaron a ser conseguidos debido a la enorme profundidad en la que estaban. Ha habido gente que les ha estado buscando los tesoros por tierra y por mar. Los han intentado encontrar y en algunas ocasiones han llegado a buen puerto, nunca mejor dicho. Pero el caso que vamos a hablar aquí es un tesoro que realmente existió y que nunca se ha encontrado ni rastro de dónde fue ubicado aquel enorme botín. Todo comenzó cuando un tipo, cuyo nombre era Dutch Schultz, en realidad le llamaba, o todo el mundo le llamaban, el holandés. Seguramente que habréis tenido la oportunidad de ver películas de mafiosos en el cual aparecían pues tipos tan extraños como por ejemplo Lucky Luciano o Al Capone. Uno de los más poderosos era llamado el holandés. El holandés era un jefe criminal infame, un tipo absolutamente despreciable, duro y cruel. Vivía en los bajos fondos de Nueva York. Mientras que en su lecho de muerte, que murió en el año 1935, Sult incoherentemente comunicó a aquellos que estaban cerca que había una enorme fortuna de 7 millones de dólares enterradas al norte del estado de Nueva York. Hoy en día, o a fecha de hoy, el valor que ese inmenso tesoro que el holandés escondió pudo llegar o puede llegar a valer más de 50 millones de dólares. Os podéis imaginar de la gran cantidad de monumentos que había dentro de aquella caja fuerte que fue enterrada. Pero vamos a contar la historia. Veréis, todo comenzó cuando la prohibición fue aprobada, concretamente en el año 1919. La llamada prohibición sencillamente impedía que la gente pues bebiese alcohol. Así, de ese modo, se evitaban, presuntamente, o se evitaban altercados nocturnos, diurnos y, por supuesto, la inmoralidad que el alcohol provocaba en el espíritu de las personas. Pero, gracias a esa prohibición, comenzaron a aparecer una serie de gángsters como Lucky Luciano, Al Capone y, por supuesto, el tipo del que estamos hablando, que no es ni más ni menos que el holandés. El holandés era una especie de prodigio penal, vamos a utilizar este nombre. Nació en Artungfarnheimer en el año 1902. Era un tipo que se empezó a hacer bastante notable dentro de los bajos fondos a los 25 años de edad. Ya por entonces, Jack French era un agente especial del FBI que decía que el holandés era un contrabandista que obtuvo una enorme cantidad de éxitos y la red que controlaba era muy extensa. Era dueña de una enorme cadena de bares clandestinos. Desde luego, rápidamente lo que hizo el holandés fue diversificar todo este tipo de narcotráfico y, por supuesto, tráfico de alcohol que empezó a hacer. Sult, o el holandés, se hizo con una enorme cantidad de dinero. De hecho, se hablaba o se comentaba que eran más de 20 millones de dólares los que facturaba en los años 30. Os podéis imaginar esa gigantesca cifra que este hombre manejaba al año en aquella época. Era un tipo bastante peligroso. De hecho, 136 personas que se encontraron cerca de él murieron en un momento u otro. Perdieron la vida. Acercarse al holandés era bastante complicado. La carrera del holandés fue meteórica. En menos de 10 años se hizo con el control de todo lo que pudiéramos denominar el crimen organizado que había en la ciudad de Nueva York. A final de las décadas de los años 20, este imperio criminal de Sult estaba ganando, como ya he dicho antes, más de 20 millones de dólares. Pero al igual que Al Capone, Sult tenía un talón de Aquiles. Y no era ni más ni menos que la posibilidad de que fuese inculpado por evasión de impuestos. Sult había valorado esta posibilidad y sabía que todo ese dinero que tenía en efectivo debía cogerlo y ubicarlo en algún sitio en el cual el FBI no pudiese acceder, no le pudiese limpiar todo aquel dinero que había conseguido y, por supuesto, acabar con sus huesos en la cárcel. El caso es que Sult decidió coger gran parte del dinero que tenía, prácticamente todo,
y seleccionó un escondite, un lugar para esconder ese tesoro. Decidió guardarlo en un sitio que él conocía muy bien. Y para llevar ese tesoro seleccionó a uno de sus principales sicarios. Le llamaban Lulu Rosencraft. También había otra persona cercana cuyo nombre era Marty Cropiar, así como Rendezvorset. Prepararon paquetes y paquetes y paquetes de billetes de $1000 negociables en bonos de Liberty, monedas de oro, diamantes y piedras preciosas. Todo esto lo cogieron y lo metieron dentro de una caja fuerte, que por cierto solo tenía una llave que guardaba el holandés. Una noche, el holandés y Lulu viajaron a Fenicia, a Nueva York. Aquella zona se la denominaba la Pequeña Holanda. Era conocida porque en sus comienzos, con el contrabando, el holandés, digamos que es de donde salió, de donde nació. Conocía bien aquella Pequeña Holanda y decidió seleccionar una ubicación secreta que solamente él sabía que existía. Imaginamos que sabría más gente que existía, y decidió seleccionar una ubicación, digamos que lo suficientemente interesante como para que nadie sospechase que ahí había escondido un gran tesoro. Se pusieron a cavar, metieron la caja fuerte, lo taparon, lo colocaron todo para que no se viera que allí se había excavado, y en un árbol cercano decidieron en su tronco marcar con una X la ubicación donde se encontraba ese tesoro en la ciudad de Fenicia. El caso es que el sicario que le acompañaba, Lulu, era un tipo que no podía mantener la boca cerrada. Y en un momento concreto le dijo a su amigo Marty Cropiar dónde había sido enterrado el tesoro. Incluso algunas personas y algunas fuentes cuentan que al propio Cropiar le entregó un mapa en el que figuraba la ubicación de ese inmenso tesoro. Los rumores de la existencia de ese tesoro se extendieron, y os podéis imaginar que hubo mucha gente que intentó encontrarlo, pero nadie lo encontró. Nadie encontraba el tesoro del holandés. El holandés empezó a meterse en una vorágine de juicios legales contra el FBI y contra todo su imperio de la mafia y del crimen organizado. Por supuesto, bueno, pues digamos que compró a muchos testigos, compró a muchos jurados, compró a muchos jueces, hasta que finalmente consiguió salir libre de toda aquella vorágine de juicios que aparecieron. El holandés cometió un grave error y fue intentar controlar por su cuenta a toda la mafia organizada de Nueva York. Claro. Por entonces esa mafia organizada se denominaba el sindicato. De ahí la denominación de el sindicato del crimen. Pues a ese sindicato del crimen no le hizo nada de gracia que el holandés intentase acabar con todos los capos para hacerse con el control total de la ciudad de Nueva York. Por supuesto, el sindicato tomó medidas para bajar ese calor o esa intensidad que Schultz o el holandés había impuesto. En la noche del 23 de octubre de 1935, Soult se dirigía a su habitación en el Palace Chop House, y una serie de hombres o sicarios del sindicato, concretamente dos, se acercaron a Soult y empezaron a abrir fuego contra el holandés y los sicarios que le acompañaban. Soult murió a las 8:35 de la tarde del 24 de octubre de 1935, casi 22 horas después de haber sido tiroteado. Apenas tenía 33 años de edad. Sus guardaespaldas, Lulu Rosencraft, había muerto horas antes, que le acompañaba en el momento de aquel tiroteo. Esto dejó solamente a una persona que sabía dónde se encontraba aquel inmenso tesoro, y no era más que Marty Crompiar. Pero, de acuerdo a Thomas Terry, Crompiar nunca pudo recuperar el tesoro de la Pequeña Holanda.
¿Por qué? Porque al parecer los asesinos de el holandés se hicieron con el mapa de Crompierre, que pudo sobrevivir a aquel ataque. Y Crompierre, sin el mapa, jamás pudo localizar el tesoro. La leyenda es algo real y hay, desde luego, muchas, al parecer, pruebas históricas que demuestran que efectivamente hay un inmenso tesoro del holandés enterrado en la pequeña Holanda, cerca de Nueva York. Tal vez ese árbol en el cual marcaron aquella X ha ido creciendo y creciendo y aquella X prácticamente ya no existe. O incluso el árbol pudo haber sido talado o incluso se pudo haber construido encima una casa. O incluso aquella ubicación ha podido ser totalmente modificada y en estos momentos ya ni siquiera exista. No se sabe. Pero lo cierto es que aquel tesoro existió, aquella caja fuerte existió y quizás, por supuesto, exista. Sé que es un tema un tanto extraño, sé que es un tema un tanto extraño, pero me apetecía hablar de este tipo de mafiosos. No voy a hablar, por supuesto, de Al Capone ni de Lucky Luciano, que fueron los más famosos, pero desde luego el holandés fue un tipo extremadamente escurridizo. Y al final sus días terminaron como aquellos 130 y tantas personas que se encontraron alrededor de él, muertos con el hierro con el que él mataba a los demás. Y recordad, la ley del karma, recibes todo aquello que das. Así que tened mucho cuidado con lo que dais, por supuesto. Lo dicho, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.